Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, continuamos con la historia. Vamos en el episodio 5. Nos dirigimos hacia Pueblo La Banda. Así que, vamos echando para allá. Un segundo, arreglo aquí la pestaña mía del directo. Ahí estamos. Listo. Dirijámonos a Pueblo La Banda. Salte, po. ¿Qué? Ah, güey, cambié de escena. Es que ahorita mismo tengo un trauma con los PG Shinies. No. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser básicamente ir a Pueblo La Banda. Si no estoy mal, conseguimos la Pokeflauta. Y después vamos a por Snorlax. Y para continuar la aventura. Bueno, pues ahorita mismo lo que podríamos hacer después de vencer aquí a Snorlax sería ir aquí al pueblo de la izquierda. No me acuerdo el nombre, no me sé el nombre ahorita. Pero si vamos allí podemos vencer un gimnasio y hacer el edificio. El edificio no me acuerdo qué era específicamente, pero sí me acuerdo que se podía hacer algo allí. Quítese. Quítese, güey. Quítese. ¿Qué hiciste, güey? ¿Estás feliz? Pues qué bueno, pu. Bueno, ¿te quitas o qué, caes de NP? Listo. Muy bien. Pues excelente. Venimos aquí y vamos a cambiar a este por este. Ah, güey, me dieron ganas de suicidarme a la verga. La madre de ese Cubone. El Team Rocket la A. Sí. El crema amargo alcanza su alto precio en el mercado. Y sus clones harían cualquier cosa por dinero. A la wey, pucha, que sal. ¿Qué pasa, Caremón? No. Pero yo quiero ir yo solo. Yo no lo quiero acompañar. ¿Es que se creo que? Y me sigue. Oye, yo primero, está cagado. Hola, güey. Me quedo callado para que escuchen ese temazo. Ahora sí nos muestran los Pokémon. Pues vale, creo que con un mordisco queda muerto. Somos nivel 50, o sea, por favor. Y el hechicero ni se inmuta. ¡Ay, Popo!
La exorcista ha sido debilitada. Bueno, la vencí. Quítese, güey, a la verga. ¿Qué es esto? Una super poti. Muy bien. Uy, ahí salió un Gastly. Cuerda huida. Oh, claro, pregúntale al negro. What, ¿por qué ataco primero? Se me pone el mismo destino así. Estaría muerto. Y esta batalla es obligatoria, supongo. ¡Hunter! ¡Dios, es gigante! Jamás pensé que fuera tan grande. ¡Gotcha! Psicólogo se ve a nivel 50. Si mira para otro lado, güey, hasta de pronto pasa. Bueno, ya que a la verga. ¡Hunter! ¡Toma ya! ¡Adiós, papo! Ahora nos curamos. A ver, ¿qué es esta señora? Quítese. Ah, qué buena gente, a la verga. Yo estoy nivel 52 y en el nivel 25. Quiero sacar a Gastly. Saca a Gastly.
¿Qué va a ver usted que hace aquí, güey? Me esperaba muchos Pokémon aquí, Bronchance y a la verga. ¡Ya! Ocha. Ah, es cierto que los Chansey dan demasiada experiencia. Se me está olvidando. Estoy atrapada a la verga. Emilia. Estamos. Hasta apenas llevo 14 minutos de live. Ha perdido. Juliana. La Juliana, ¿eh? Hiperpoción. Fuera, fuera. La cara de autista del protagonista. Ah. Estoy de grande con ganas. Usa el cacharro, Andrés. Marowak. Thank you.
¿Qué motivo? Wow, fue muy bonito a la verga. Muertos. Wamba combo. Listo. Adiós, Jesse y James. ¿Pero qué? Tiene la pokeflauta. Hola, güey. Flauta. Oh.
Vámonos con Chorizard. Reinhardt, confío en ti. Vamos a meterle unas patadingas ahí, please, 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 please. Plus. Peace. ¿Qué hubo, güey? Vale. Ay, ay, ay. A la verga. Efecto caremonda. Andrés Caremonda, ¿por qué me dice así es gracia? Primero yo. Obvio. Espérese. Bueno, pues allá tú. Uf, es que no sé con cuál. Primero mandémosle a psicólogo, güey. Solo por si la mosca, yo qué sé. Executor. Uy, justo, justo. Ah, pero nada más voy a sacar dos. Entonces yo lo parto a usted, joven. ¿Qué hijo de la chingada?
Ah, eso no me hace nada, güey. ¡Cocha! Muerto, papá. Atrapado, castigado. Uy, cuánta defensa tiene ese desgraciado. Ah, quedó atrapado en fuego. Tío, ah, la pantalla luz. No mames, güey. Golpe crítico. A Charizard. Según tengo entendido, no hay habilidades ni nada de eso. No, es que no me acuerdo si era roca o tierra el que le hacía daño al tipo volador. Onda Ignea. A la verga. No la afecta. Nada, pues a sacrificar a Marowak. Entonces con un psicólogo y le hacemos psíquico. Obvio. Ya estamos con azul. Estaba concentrado. Roca, roca. No había roca, esa era tierra, güey. Besomer en tierra, no roca. No le hace efecto. Y llegó justo a tiempo, ¿no? Pero no, es como una prueba, o sea, él me estaba probando para ver si valía la pena que yo fuera a pasar aquí al edificio. Vale, ahora toca a ti, caremonda. Vale. Voy a curarme porque este hijo de su hermosa madre no me hace nada. Perdón, me hizo mucho daño. Entonces, pues, mejor curar. No había caído en cuenta de lo necesitado que es tener un tipo agua en el equipo. Un tipo roca, pero Hueso Merang no es tipo roca. Yo pensando que iba a ser tipo roca, pero no es tipo tierra. No le hace nada. Bueno, sigamos con el edificio. Aquí están peleando ellos dos. Ya se le irisó la piel y todo de ver a los Pokémones. Hasta el piso 10, supongo. ¡Dios! Voy a tener que pasar piso por piso. Supongo que en todos no eran entrenadores. Tienen todos. Psicólogo. Batalla de psíquicos. Nada, a la verga, ir a pelear usted solo contra puros psíquicos. Vamos, Eevee. Pórtele la madre, güey. ¡Bari! Dios. Psico. Mordisco y adiós, popo. Un sugar. Sigamos con Yelto Parálisis.
Adiós, güey. El enemigo se ha debilitado. Bueno, vamos a cambiar la parte aquí del equipo. Vamos a poner a este en vez de este. Listo, muy bien. Nuestro pequeño Ibai. Vamos a agarrar. ¡Uy! Un elixir máximo. ¡Wow! Pues muy bien, vamos a ver qué encontramos. A ver si ya podemos pasar. Porque no creo que me pongan a mirar. Imposible. Piso por piso. Dios. Yo creo recordar que los teletransportadores eran por aquí la respuesta o algo así. Qué buena animación tiene, ¿no? Miren. Wow. Ahí está la torre de Ho. De Ho Ho. De Ho. Ay, hijo de la chingada. Titi. Científico Tirso. Saca a Magnemite. Para Magnemite, un tipo fuego. Magnemite. Super eficaz. Dios, güey. Buena animación, sí, muy buena. Otro Magnemite. ¿Van a ser tres? Qué triste. Tú, super eficaz, así que a la verga. Y creo que el otro también debe ser un Magnemite. O un Magnemite. Un Magmar. Giro inesperado. Muy bien, Magmar. Magmar, vamos a utilizarle hueso hombre. Yo creo que lo aguanta, ¿no? Sí. No, y crítico y lo quema. Ahí tienes. In your face. Uy, se le rompieron las lentes. Vamos a darle pociones a los Pokémon y si tenemos un... para curarle las... No tenemos el color de estados. Ah, qué triste, güey. Listo. ¿Qué hacen eso? Eso cura todos los estados, ¿no? Sí. Listo. Unos roquicos. Muy bien, a la verga. No. Tenemos que encontrar la llave. Por aquí se puede pasar, sí. No creo que ustedes... No. La conquista del mundo. En la NASA hizo el control del edificio. A veces comienzo a pensar que aquí como que no hay policía o qué verga.
A ver, metámonos por aquí. Échale agua a ese caremunda. Ah, por aquí no, güey. Ah. Oh, ¿sí? Un científico. A ver, si siguen el patrón que creo que siguen, deberíamos de con esto matarlo. Ah, pues entonces no nos siguen el patrón que creo que sigue. Vamos a echarle un lanzallamas a la verga. O un ataque, no, un giro fuego. Yo necesito llamar, ah, pero la llamarada se compra, creo. Un valor. Ahí está, muerto. No me puedo creer que un PC. Dios, qué tristeza, hermanos. Muy bien, ganamos experiencia. Y va a sacar a Magneton. Cambia a Vivi por la tra. Sí. Me va a terminar tocando. O si no, pues a Marowak. No, es que Vivi tampoco tiene. Pues Vivi tiene el trueno para el agua. Y tiene lucha para. Yo creo que voy a terminar cambiando a Marowak. Creo. Sí, ahorita me dan una Master Ball. ¡Crítico! Vamos, debilitados. Sí, Pokémon. Pues muy bien, vamos a revisar aquí. ¿Qué será esto? Hay un cuadro de Kyoto. De la torre de Howl. Ok, no tienen interacción. Y este wey me va a enfrentar. Saca Suat. Suat con la boca cerrada, güey. Vamos a darle con Furia de Aragón. Me hubiera dado con un giro fuego. Claro, me envenena. Muy bien. Giro fuego. Creo que todos los del equipo Rocket me va a tocar empezar usando a Victory Bell. Y para los científicos empezar usando Charizard. A Golbat. Vamos a cerrarle esa boca al güey. Adiós, güey. Muy bien. Sí, están encima de la planta, pero... Están encima de la planta, pero ¿qué? Pero no, pues a la verga. Lo que pasa es que la planta, la de arriba, está tapada. No puedo pasar por esa planta. Vámonos por aquí. Wow, esa animación me encanta. Tenemos a Charizard primero. Me hubiera gustado curarle... ¿Qué? ¿Y qué pasa si yo me vuelvo a meter? Ok. Entonces va a seguir el mismo patrón. De pronto él tenga las llaves. De pronto. Un espectador. Saca Wizzing.
Pues no sigue tanto el patrón que creo que sigue. Así que pues, nos jodimos. Jugar y jugar y ya. Habitadora. Y qué desgraciado. Tú. Quedó atrapado en el girófago. Yo creo que lo alcanzo a vencer. Último golpe. Un sacrificio. ¡Qué cabrón! A la verga. Este güey tiene ataque rápido, ¿verdad? No. ¿Cuál tiene ataque rápido? Pidgeot, ¿no? Sí. Ataque rápido y nos vamos a ir a curar. Pues a lo mejor hasta no. A lo mejor hasta me derrota y llegamos más rápido. Yo nivel 52 y estos 35 y aún sigo haciéndoles nada de daño. Qué triste ser humano. Vámonos. Oiga, ¿usted no me arregla o qué? Bueno, muchachos, larguémonos para el piso 0, supongo. Para la planta baja. Ahí está. Vamos a ir a curar. Nos siguen batallando estos güeyes. Pip, 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 pip. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pip, pip, pip. Hola, Basacol Cúcuta. ¿Qué más, pañuelo? Aquí, pañuelo presente. Tururu, turururu. Ya casi acabo el directo. Usted llega casi cada siempre que acabo el directo. Sí, ya casi. Un poco tarde, como si 44 minutos tarde, un poquito. Vamos para la planta 7. Ay, este me va a retar. Deberíamos de entrar con Big Trigger para evitar envenenados. Bueno, no hay ningún problema, no tiene que darme explicaciones, güey. No, güey. ¿Será que se puede paralizar? Sí. Hoja afilada. No es muy eficaz. Con Persian vamos a cambiar por Eevee. No.
Pues bueno, dejemos el directo por aquí. Espero que les haya gustado. Nos vemos después al rato. Estén pendientes del canal, activen la campanita. Así que cada que haga directo, pues les saldrá automáticamente. Y pues bueno, muchas gracias a todos por ver. Y nos vemos. Suerte.